hacer nuestra receta de hoy, tengo este molde de paredes altas, desmontable. He puesto ya en el fondo papel de hornear, mantequilla. Estoy untando los laterales y también lo voy a cubrir con papel de hornear. Tengo ya forrado todo el molde, así que vamos a pasar a confeccionar la base. Tengo aquí 100 gramos de galletas María, las vamos a triturar, así que empezamos. Aprovechando que tenemos la picadora en uso, vamos a añadir aquí mismo la mantequilla, que está casi derretida, y vamos a picar aquí junto. Vamos a unirlo todo y ya prácticamente tenemos conformada nuestra base. Ahora lo vemos. Vertemos esta mezcla de galleta con mantequilla y vamos a conformar la base. Lo vemos. Primero con la mano y ahora con un vaso vamos consolidando la base, le vamos dando firmeza, un poquito de paciencia. Ahora que ya la tenemos formada, la metemos a enfriar. Mientras tanto, tengo aquí 250 gramos de queso mascarpone. De todas maneras, como ya sabéis, canal Yo Como Solo, debajo de cada vídeo tenéis los ingredientes y algunos detalles más de cada receta. Voy a ablandar un poquito el queso mascarpone para trabajarlo mejor, para que nos quede mejor nuestra cheesecake. Por otro lado, tengo aquí 400 ml de nata, que la voy a proceder a montarla. Ahora que está casi montada, le voy a poner 80 gramos de azúcar glas y seguimos. Esta textura de la nata nos es más que suficiente, la vamos a ir incorporando al queso mascarpone. Vamos a mezclar los dos ingredientes sin forzar, la nata y el queso mascarpone. No nos hace falta más, se mezcle nada más. Con esto más o menos nos bastará. Vamos a pasar la mezcla a nuestro molde. Calma, ya veis de qué manera más sencilla lo estamos haciendo. Acomodamos la masa al molde de la mejor manera que podamos, procurando dejar lo más liso posible. Una vez alisado con la cuchara, damos algunos golpes ligeros para que toda la mezcla se asiente bien. Y lo vamos a tener a enfriar 2-3 horas. Si podéis dejarlo enfriar bastante más, muchísimo mejor. Han pasado ya 2 horas, así que es el momento de que nos pongamos a hacer otra cosita. Tengo aquí a mi izquierda un recipiente con agua, agua fría, lo he tenido en frío, lo voy a volver a poner en frío con 2 láminas de gelatina. Lo dejamos. Por otro lado, tengo 110 gramos de azúcar, 50 ml de agua. Removemos un poco, que se empape todo, y lo vamos a poner a fuego. Ahora que ya tiene este color, que es el que nos interesa, este color rubio, apartado el fuego. Con cuidado y sin dejar de remover, le voy a echar la nata. Nos va a pegar, pero no pasa nada. Removemos un poquito a fuego, y aquí con el fuego apagado incluso, se nos va a deshacer. Lo apartamos, seguimos removiendo y lo vamos a dejar enfriar aquí. Lo he pasado a una jarra y lo vamos a dejar enfriar un poco. Ahora que está bastante templada, antes de que pierda el calor, escurrimos las 2 láminas de gelatina. Se las vamos a echar ahí. Las vamos a disolver. Todavía está bastante caliente, así que las vamos a llevar a enfriar y observándolo de vez en cuando. Ahora que ya está templado, antes de que se nos solidifique, vamos a ir volcándolo, creo que podéis apreciar, para que no caiga de golpe, porque aún así esto tiene cierta temperatura, y vamos a dosificarlo así.
ya está todo, así que lo vamos a tener en frío un montón de horas para que se cuaje todo bien. Llega el momento de desmoldar, así que estamos con él.